Buenos días, El Salvador. Buenos días, todo Centroamérica. Y en serio, muy buenas noches, China. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Y pues estamos aquí en la ciudad de Sociedad, un pueblo muy hermoso aquí en Morazán. Y aquí podemos apreciar la iglesia central. El lugar es muy pequeño y las tomas salen complejas para poderla grabar bien. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de grabar para ustedes aquí la iglesia, de cómo se ve. Muy bonito. El diseño se ve bárbaro, o sea, muy bueno. Mantiene aún su reloj de torre. Y aquí una vista real de cómo se ve la parte céntrica del parque de aquí de... Disfrutaba. Y aquí la parte céntrica del parque de aquí de Sociedad. Y podemos ver muchas cosas. O sea, nunca había visto un parque que incluyera su propio canchita de fútbol y básquet en el mismo lugar. Pero se ve muy bien, o sea, se ve muy, muy bonito, muy cuidado. Aquí ando con mi compañero que está disfrutando ya el desayuno porque nos espera una caminada tremenda, tremenda. Pero vamos a ir a uno de los cerros que mucha gente desconoce, pero que tiene unas vistas impresionantes, muy hermoso. Y pues voy a tratar de ser breve con esto porque quiero ya directamente irnos hacia allá. Y que pues ya ustedes puedan ver lo que les estoy planeando. La intención es llegar, pero si no lo logramos, al menos lo vamos a intentar. Ninguna guerra es perdida mientras se intenta. Así que vean ustedes aquí el parque central, se ve muy bien. Y aquí disfrutando de las hamburguesas también. Pero lo que sí quería mostrarles, y una de las cosas que me impactó al saber de este tema, es lo que se puede ver a un costado de la iglesia. Y es justamente este cerro de aquí. ¿Por qué, dirán ustedes? Vamos a ver. Voy a tratar de ver si puedo que llegue un poquito el lente, permítanme. Este cerro, gente, este cerro es conocido como el Indio Dormido. La intención que nosotros tenemos es llegar al lugar, pero está demasiado retirado. Y donde queremos ir en sí, es a la zona que se puede ver aquí. Este cerro es hermoso. Yo una vez pude ver un video del sitio y se ve impresionante. Y ya hemos subido un poquito apenas para empezar a subir hacia el cerro Ocotepeque, que es justamente el que se puede ver allá. ¿Recuerdan ustedes, verdad, cómo se miraba allá del parque de donde estábamos hace, bueno, para ustedes hace instante, para nosotros hace como una hora casi? Es altísimo la zona, o sea, estamos como a la mitad para llegar y el clima ya está que ocupamos traer cobija la otra vez que vengamos. O sea, está muy fresco, muy muy fresco. Y pues aquí ando con Wilson Centeno. Les voy a dejar en la descripción de mi video su canal, Wilson Travels. Ahí anda él también compartiendo la experiencia que tenemos de estar en estos lugares. Eso sí, para poder llegar aquí donde estamos ahora, voy a ver si cuando ya bajemos les puedo tomar una imagen de cómo se ve el sitio donde vas a tener que entrar con tu vehículo para poderte desviar hacia acá, porque no hay nada que te señale y que diga te vas a desviar aquí hacia el cerro Ocotepeque. Nada de eso, no hay nada. Entonces voy a tratar ahí de dejarles una imagen o un video para que puedan ver dónde está el desvío hacia aquí, hacia arriba. Ahí al fondo podemos ver el volcán Chaparratique. Desde aquí se ve casi a nivel del lugar donde estamos ahora, pero no, eso es mucho más alto. Aquí aún hay viviendas, aún abajo de aquí el cerro donde estamos. Veo que cultivan bastante lo que es la caña por aquí. Vamos a ver si puedo, permítanme. Ahí está. Todo esto de aquí es caña, todo esto de acá. Pero sí les puedo decir eso, ¿verdad? De que tienen que cuidar mucho los frenos de tu vehículo, de tu moto, de tu carro, lo que venga. Y ven con mucha paciencia porque las calles son muy pequeñas por el lugar donde está ubicado. Recordarte también que si andas en moto, haz todo lo posible para andar herramientas, llave, herramienta. ¿Cómo dices? Anda herramientas usted. No, ¿para qué? Pero lo que sí les digo... Y la está yendo en el video.
Y bueno, ya estamos aquí en la parte más alta del Cerro Catepeque. Ya teníamos quizás como 2 horas de caminar hacia arriba. Da una ilusión extraña cuando uno empieza a subir, porque se ve que está muy cerca, pero no, esa es una gran falsedad que nos permite la realidad ver, de que en verdad está demasiado alto. Tomen muchísima paciencia si vienen, y si pueden, no vengan en una demasiado tarde, intenten venir, que sé, de 6 de la mañana hacia arriba, lo más antes que puedan, porque en lo que suben hacia arriba no hay nada de sombra, no hay naditita de sombra, más que solo la que a veces las nubes te dan, pero es raro que pasen, y la calor es demasiado sofocante. Es decir, vengan temprano, no vengan demasiado tarde. Nosotros veníamos a las 12 del mediodía subiendo, a las 12 del mediodía, y pues claramente por eso nos hemos cansado bastante. Pero sí les recomiendo eso, ¿verdad? De que vengan con muchísima paciencia. La persona que nos venga, les venga guiando, o ustedes, vénganse despacio, porque realmente no es fácil subir. Y pues traigan líquido, traigan agua, no tomen demasiada agua cuando empiecen a subir. Vengan tomando por poquito según el cuerpo les exija, pero no tomen mientras estén cansados, descansen un ratito y vuelvan a tomar, porque si no van a provocar de que les dé ganas de vomitar o se sienta, tengan mareo, y aquí sí les va a dar mareo, créanme que sí. Y ya si la condición física pues también está un poco no a tu favor, pues te va a afectar al triple subir hacia arriba. Vengan con mucha paciencia, como lo dije, y créanme, van a ver una de las mejores vistas que realmente, y valga la redundancia, nosotros hemos visto. Ah, eso también les quería decir, de que en la tercera parte de aquí, de este cerro del Ocatepeque, hay una pequeña cantidad de arboleda. Aquí pueden tomarse un momento para descansar. Y sí se ve aquí a los alrededores que ya hay personas que vienen aquí como a acampar. Hay una zona bastante limpia abajo de este árbol. Hay fogatas, hay lugar donde han hecho fogatas también. Pero ahorita no me levanto porque créanme, ya vengo pidiéndole al Señor que me permita seguir con ustedes en este mundo, porque les aseguro, está difícil, difícil. Pero ya nos vamos a levantar, ya tenemos aquí quizás como una hora de estar descansando, una hora y media quizás. Es que créanme, ya terminás con los tendones como que son hilos de apaca.
Y bueno, ya estamos aquí en lo que es Sociedad. Apenas estamos llegando, son como las 7 de la noche. Venimos bajando aquí del cerro de Ocatepec. Y créanme, aún andamos con las esperanzas de llegar a casa. Ya son como las, casi van a ser las 8 de la noche. Pero observen cómo está el parque aquí de Sociedad. Está muy bonito. Ahora mismo no tengo el micrófono, así que sepa Dios cómo está el audio. Pero espero que no esté demasiado brutal. Pero vean, o sea, muy bonito el parque, como tienen aquí ellos adornado. Aquí se gastan mucha creatividad para que esto quede así. Qué bonito se mira. Son las 8 de la noche, gente. Y pues aquí con mi compañero Wilson. Wilson, adiós. Bueno.